bocento y tú qué. ¿Otra vez, mamá? Sí, vamos. ¡Socio! No, yo digo socio, si ustedes dicen socio. ¡Socios! ¡Socios! En el día de hoy vamos a tapar la alcancía, una alcancía que la hice yo con mi esfuerzo y la llené yo, pero como siempre, me la quitó mi madre. La misma mami. Vamos a contarla para comprar. ¿Qué es lo que vamos a comprar con esto, doña? Losa. Abanico, mueble, estufa. Ay. Con esto vamos a mueblar la casa nueva, si Dios quiere, con esta casita. Uh-huh. Así que esperen para que contemos. Pero antes, vamos a ver quién se acerca más a la suma que tiene. Y el que se acerque más se va a ganar 25 pesos. ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cuánto te dice que tiene, 12. Doña? Yo digo que tiene 18. 18 mil. Yo digo que tiene 15 mil. Y yo 16 mil. Y yo 17 mil. ¿Y tú, papi? 14. Entonces, vamos a proceder a destaparla. Me quitan los míos. Vamos a destapar, vamos a destapar. Vamos. Para destapar una alcancía, usted busca un cuchillo que corte. Como este. La raja ahí. Y las rajas de allá para acá. Espérate, vamos a rajar los cintos. Ay, mamá. Mamá, cuidado con los dedos, mamá. Ay. Ya eso se va a hacer. Un cuchillo que corta tanto, mami, ve. Mamá, ve, ese muchacho es loco. Ay, yo me mandé a bañarlo tan bonito, ve. El puerco, mamá, ve. Ya. Pero como estamos en Navidad, ¿qué es lo que se come en Navidad? Puerco. Puerco. No lo comemos de camino. Pasea la uña ahí. Miren, miren, señores. Mamá, cabe ahí, mamá. No, ahí no cabe, creo yo. ¿Cuánto tú lo lees, mamá? Hay que buscar algo más grande. Claro. Agárrala, que está cayendo. Ay, madre, 14. Yo dejé 14. Tú dijiste 17. Y yo 17. 17. 12, 17. 18. Quita el pie. Señora, vean. Lo tenía pisado. Exacto, lo de 25. Vamos a sacar la parte primero. Ah, ¿dónde la vamos a echar? Ah, pueden ponerlo en filita de 4, ¿verdad, papi? Ah, ya están contados de así, ¿eh? Ajá. Ah. Filita de 4. Ah, porque andan los cuartos. ¿Cuánto me gusta la casa? La compraron. Yo no había sabido. Y ya la casa está hecha entonces. Vamos a ver si cuente. ¿Se da más? Esa es la que gané. ¿Qué crees que era mentira, seguro? Mira, que ya no te sabes qué banco te se metió. O va a estar jodón entonces. Quítalo los brazos. Día 10. Pues gracias, igual, hablamos. Vieja Rosa, ¿cuánto tú crees que hay? Te vamos a dar otra oportunidad. Había 17. ¿Y cuánto tú dijiste ahorita? Bueno, yo dije ahorita que eran 15, pero veo mucho que... 17 ¿Cuánto habrá, pues, 27 a 25. En breve? Señores, estamos decepcionados todos. Aquí no hay ni 10 mil pesos. Y en ese puerco yo juro que yo he echado más de 20 mil. Mamá, cuidado si fuiste tú que lo cogiste. Bueno, vela. Revísame los bolsillos, mamá. Yo voy a decir, tú, oye, Rosa, ¿sabes lo que hacíamos? Que lo cogía los cuartos. Sí, me daba mucho comer un joconete. Se vivan vivas, ya la hay firmada. ¿Qué hacían son esos?
2800. Yo voy allí, ahí baño. ¿Y esto de a 100 también? Yo ni supe. Estos son 100. Sí, son pues 100, son 2900. Ahí, 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 porque no hay nada. Y aquí. Cuéntame bien. Sí, sí. Y aquí bien. Tenemos. Cuéntalo tú, Ney. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,200. ¿Y allí? 3,000, ¿cuándo que dijeron? Pero van acá, seremos locos todos. Ah, no, 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 pero como una loquera, joder. Sí. Porque yo tengo un lío, ¿por qué? ¿Qué te están llenando? Oh, no, una vez que Aridia no está. ¿Te pediste papi otra vez? Oye, van jalándolo así, papi. De verdad. Vayan jalando. Pero esa filita está como pequeña, ¿no? Está, no tiene. Ahí va, ahí 100 pesos. Eso le falta. Ya, ya, ya. ¿La contaste, papi? Si no, que de 25. Ay, que son de 25. Ahí hay 80, ahí le faltan 2. Ahí. Pero espérense. Mira cómo tiene ella la funda. Graben esto. Muchacha. Mira, la lleva. Wow, Petronila, jamás esperamos de ti. De la vieja Rosa, ¿ves? Sí, pero no de ti. Ve andando, mami, con más. La mano. Ve otro puñado. Ay, santo. Aquí no se puede tapar de cal- ay, el canciano. Bebe. Sé que lleva ahí banco, para que lo tapen allá. Ya se lo vea, Daniel. Ya, 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 vamos a la vía. Revisa, revisa. 25, ay, ay. Todavía tienen más. Jesús Santísimo Dios. Aquí está. Yo te voy a preguntar, espérate, que maestro de contabilidad. Bueno. ¿Cuánto hay, papi? Vea cuánto, 25 hay aquí. Para aquí hay como 5 mil. ¿Qué fue, papi? ¿Qué hora que falta? A Petronila, quítamela de ahí. Quítamela de ahí, mami. Quítala de ahí. Hálamela de ahí. Ve, ve dónde vas robando otra vez. Petronila, pasa. Te llamaste 6. Pasa. 6 de 25, pásenlo. Oye, oye, mami, la mala. No me nada. Vea, Rosa, tan chile paimita, vea, entre la casilla, vea. Oye, mami. ¿Te acuerdas de eso, Rosa? ¿Dónde se usaban? Se la mala. La verdad. ¿Te acuerdas de dónde se usaban? Chile paimita. Vean, ¿dónde tiene esto? Ve. Ay, vean, vea. Estoy acabando con uno que está. ¿Te acuerdas de chupito de cabra, mana? Que decía, es un dólar de oro, un chile de oro.3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 400. Ajá. Que no se le olvide. 7,400. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Eso no sirve, eso dos. Pues saludo para allá. 3,100 y allí. 11, 10,000, 7,000 pesos. Ahí, ¿quién ganó? ¿Quién ganó los 25 pesos? Yo. Es que tú no lo sabes. Tú eres 17. Pedoso, yo dije 15. Y yo dije 11. Es verdad. Tú no dijiste 11. Vamos a ver si la prueba de video. Ven, que ganó los 25 pesos. Yo dije 17.
Revisemos la prueba a ver quién fue. Yo fui. Señores, luego de calcular y buscar la prueba correspondiente, la ganadora de los 25 tululé, señoras y señores. Agarre ahí, señores. Espere, espere, no se vaya. No se vaya. Un refresco de 25 para ¿cómo todos. ¿Cómo se siente, doña, al recibir usted ese maestroso premio? Muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¿A quién le agradece? ¿A quién le agradece por este premio? ¡Ay, Pachá! ¡Ay, socio! ¿Y hay Pachá? Más? ¡Y hay Pachá! ¡Gracias al Pachá! Y ya ustedes saben, si quieren seguir ganando, sigan la página de la socia, que tenemos sorteo de a 25 pesos y así sucesivamente. ¡Nos vemos! ¡Pasen una feliz noche! ¡Adiós! ¡La próxima!